Está en el foro de las 9 y otro poquito el doctor Miguel Ángel, que nos va a hablar de gastritis. Adelante, muchachos, adelante. Muchas gracias, corazón. Efectivamente, ya estamos con el doctor Miguel Ángel y pues arrancamos la plática un poquito antes de que ustedes nos vieran aquí al aire. Y estamos platicando algo muy interesante que me comenta Jorge, que dice que los doctores tienen ahora que atender como más bien todo el... En forma integral... todo. Bienvenido, el padecimiento. Doctor Miguel. Muchas gracias. Por favor. Gracias, Rebeca. Miguel gracias Ángel por la Villegas. Invitación. La gastritis como tal es una inflamación de la cámara gástrica. La colitis, itis, terminación, inflamación, es lo mismo. Pero no es ver los síntomas que dan. Se les da un tratamiento, se les da un régimen nutricional para que mejoren. Pero la causa no se trata. La causa hay que ver en forma integral, porque muchas cosas son de origen del estrés, del estado de nervios o el tipo de trabajo, el tipo ambiental en donde se está desarrollando esa persona. ¿Pero qué es en concreto la gastritis, doctor? Porque luego nosotros, tienes gastritis, a lo mejor es colitis o es colitis y tienes gastritis. Entonces, ¿qué es exactamente? Casi van de la mano. La gastritis es una sensación de vacío en el estómago, ¿sí? Que se calma con comer algo de alimentos, pero al rato regresa y hay un dolor. La colitis es la inflamación del colon, donde abundan los gases, ¿sí? Ciertos cólicos, dolores ya sea de un lado derecho o del lado izquierdo, que mujeres lo pueden confundir con un problema a nivel hormonal, de ovarios o, en fin, o de ciclo menstrual. Entonces hay que diferenciar nada más, pero casi te puedo decir que la colitis y la gastritis van de la mano las dos. Para entender este contexto, debemos entender que tenemos un par craneal, un nervio llamado vago o simpático. Ese nervio vago baja e inerva el ventrículo izquierdo del corazón. ¿Por qué el ventrículo izquierdo? No las aurículas ni el ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo es ahí donde está el haz de Gis, que lleva el ritmo cardíaco, el pulso. Ese mismo par craneal, nervio, baja e inerva todo el estómago y el 100% de nuestro intestino. Inerva, perdón. Inerva quiere decir estimula, llega y irriga para llegar. Gracias. Entonces, recibimos un estímulo de felicidad, alegría, enojo, coraje, preocupación, miedo, pánico, en fin. ¿Qué pasa con el latido del corazón? Se acelera y empezamos hasta taquicardia, ¿no? Se produce el estímulo a nivel del estómago, hay producción de ácido clorhídrico, hay una y sin alimento y hay una irritación. Se produce la estimulación a nivel de intestino, hay una producción de bilis, ¿sí? Y vuelve a inflamar. Entonces, todo ese músculo se encuentra contracturado. Entender que es un músculo liso. El menudo, la pancita, los tacos de tenis. Bueno, ese músculo se encuentra contracturado. Al estar contracturado no trabaja igual. Está duro. A la hora de ingresar el alimento no lo procesa. Entonces ese bolo alimenticio no se desnaturaliza correctamente. Pasa y no se absorbe en el intestino delgado, que es donde se absorben los nutrientes. No. Se absorbe. ¿Qué pasa entonces? Nos da... Se absorbe algo, pero no al 100% lo que necesitamos. Se transforma en bolo fecal al llegar al intestino grueso. El colon ascendente, que es el intestino grueso, no lo trabaja, se queda, se fermenta y crea gases. Por eso en las tardes, por lo general, todos los que padecen colitis en las tardes andan... súper inflamados. Inflamados. Y como les digo en broma, déjenlo salir. Más vale perder un amigo que un pedazo de intestino. Ay, sí, ¿sí? Yo totalmente de acuerdo. Ese es el contexto. ¿Qué es lo que dan? Pues dan tratamientos inhibidores, o sea, beta bloqueadores, inhibidores del ácido clorhídrico. Pero es los síntomas. ¿Y la causa? Exacto. Ese es el punto. Hay que darles un tratamiento integral a cada paciente. Yo manejo mucho la cuestión natural, un régimen nutricional, ¿sí? Y no me meto tanto con medicina de patente. Interesante. Mire, porque también una cosa nos lleva a otra. Nos lleva a otra. ¿Qué pasa? Dan el omeprazol, la ranitidina, el ramicén, en fin. ¿Qué hacen? Es un beta bloqueador, inhibe el ácido clorhídrico. Entonces no hay. Pero el no ácido cura. El ahí. Ácido clorhídrico tiene una función: desnaturalizar las proteínas y carbohidratos que comemos.
Entonces, si no lo, lo bloqueamos, a la larga va a resultar peor porque en hombres, está tapando algo. Exacto, está comprobado que en hombres muchas veces, o sea, el tomar durante muchos tiempo, años, les produce ginecomastia, o sea, crecimiento de pechos. ¿Tomar? Pueden ser copa A, copa B. No, Ranitén, el omeprazol, Ranitén y todo eso. Tomar todas esas medicinas te les. No, si fuera a tomar, imagínate, Ulises, el de audio ya la estuviera. Ya, andaría. No, ese, el tomar crece el abdomen, el pecho. No. Oiga, doctor, ¿qué tiene que ver algo Helicobacter con la gastritis? El Helicobacter aparece cuando hay una ulceración. Si estos síntomas, esto empieza con su proceso y no se atiende, esto nos puede llevar a una enfermedad más seria, crónica y muchas veces hasta degenerativa, llegar a un cáncer. Entonces, el Helicobacter pylori es una bacteria que se encuentra cuando aparecen las ulceraciones. Antes no está. Okay. ¿Sí? Entonces, aparece, hay que dar. En ese hay que dar un tratamiento a base de antibiótico para poder... Entonces, son muchos factores los que nos llevan a... Muchos. Hay que tener en cuenta y darle ese tratamiento tanto emocional como para su sistema gástrico. Entonces, nos recomienda usted, doctor, que chequemos nuestras emociones. Ah, claro. Primero que nada, ¿cómo andamos? Hay mucha gente que yo les digo doña angustias. ¿Por qué? Porque se angustia de todo. Y antes de tiempo. Y antes, y compra todo. Toda la enfermedad, todo lo compra antes. Y por supuesto, lo que uno cree, lo crea. Y afecta. A ver, cuando conociste a tu pareja, ¿dónde te dio las mariposas? ¿En el estómago? En la pancita. No en la cabeza ni en el brazo. No, en la pancita. En el estómago. Doctor Miguel Ángel Uriegas, muchas gracias. Y queda usted invitado. Gracias. Próximos programas, porque hay mucho de qué hablar, porque hay que cuidarnos mucho nuestro estómago. Muchas gracias, doctor. Es un gusto. Muchas gracias, doctor. Y María Rebeca, ¿qué crees? Nos vamos a la cocina del otro lado del estudio con mis compañeros. ¿Qué nos van a hacer de desayunar?